Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida. Y les recuerdo que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Y qué mejor maestro del estilo que el maestro Ralph Lauren? De Ralph Lauren se dice, cuando tengas duda, vuélvete o regresa a los básicos de Ralph Lauren. Enseguida les voy a decir por qué. Dentro de la industria de la moda y la vestimenta, existen ciertos nombres que han cobrado un significado simbólico y cultural porque han significado una constante en términos de innovación, estilo, prestigio y calidad. Justamente esas son las cualidades y características de Ralph Lauren, una de las marcas de ropa con mayor prestigio de la industria y que hoy te invitamos a conocer mejor. Ralph Lauren es un diseñador de ropa estadounidense mejor conocido por su línea de ropa deportiva Polo Ralph Lauren, la pieza central de su imperio de la moda. Ralph Lauren nació como Ralph Lifshitz en el Bronx de Nueva York el 14 de octubre de 1939. El tercero de cuatro hermanos, sus padres, Frieda y Frank, eran inmigrantes judíos askenazíes que habían huido de Bielorrusia. Y el joven creció en el área de Mosholoop Parkway, en el distrito adoptado de la familia. A la edad de 16 años, Ralph y su hermano Jerry cambiaron su apellido a Lauren después de haber sido objeto de burlas constantemente en la escuela. Otro hermano, Lenny, conservó el nombre de la familia. Ralph era conocido por su distintivo sentido de la moda cuando era adolescente, encontrando inspiración en los íconos de la pantalla como Fred Astaire y Cary Grant, a la vez que tenía un gusto tanto por la ropa clásica preppy como por el aspecto vintage. Continuó para asistir a Baruch College en Manhattan, donde estudió negocios durante 2 años. Después de una breve temporada en el ejército, Lauren tomó un trabajo de ventas en Brooks Brothers. En 1967, mientras trabajaba para Bo Brummel, Lauren comenzó a diseñar sus propias corbatas para hombre con un corte más ancho. Las marcó con el nombre de Polo y las vendió en grandes almacenes, incluidos los de Bloomingdale. Lauren pudo desarrollar más su negocio con un préstamo de $30,000 y eventualmente expandiendo sus diseños a una línea completa de ropa masculina. En 1970, Lauren recibió el premio Coty por sus diseños para hombres. Tras este reconocimiento, lanzó una línea de trajes para mujer hechos a medida en un estilo masculino clásico. Y luego, en 1972, Lauren lanzó una camisa de algodón en manga corta en 24 colores. Este diseño, adornado con el famoso logotipo de la compañía, que es el de un jugador de polo, creado por el tenista profesional René Lacoste, se convirtió en el aspecto característico de la marca. Lauren es conocida también por capitalizar un estilo de aspiración y una insignia clave que evoca la nobleza británica y al mismo tiempo hace referencia a la estética de la clase alta estadounidense. Sus ideas de moda han sido criticadas por algunos por no ser particularmente innovadoras, mientras que también son aceptadas por decenas de consumidores que prefieren looks más accesibles. Lauren posteriormente amplió su marca para incluir una línea de ropa de lujo conocida como Ralph Lauren Purple, una línea de ropa áspera y rústica llamada RRL, una colección de artículos para el hogar llamada Ralph Lauren Home y un conjunto de fragancias. Actualmente, Polo produce ropa para hombres, mujeres y niños y tiene cientos de tiendas ubicadas internacionalmente, incluidas las tiendas de fábrica que producen la mayoría de sus ventas a nivel nacional. El Polo se expandió rápidamente en los años 80 y 90, abriendo tiendas en los Estados Unidos y en el extranjero. En 1986, Lauren abrió la tienda insignia de su compañía en Nueva York, en Madison Avenue, que desde entonces se ha visto flanqueada por otras tiendas Lauren. Con la adquisición de más de un cuarto de la compañía a mediados de los años 90, Goldman Sachs, Polo Ralph Lauren salió a la bolsa el 11 de junio de 1997, cotizando bajo el símbolo de RL. A partir de octubre de 2015, el éxito de Polo le ha valido a Lauren una fortuna personal estimada en más de 6 mil millones, ubicando a Lauren entre las 200 personas más ricas del mundo. Después de un año en que las acciones cayeron, Lauren se hizo a un lado como director ejecutivo de Ralph Lauren Corp en septiembre de 2015 y nombró a Stefan Larsson el presidente global de la división Old Navy de The Gap para asumir el cargo de CEO. Lauren asumió el cargo de presidente ejecutivo y director creativo de la compañía que fundó.
En 2005, Lauren permitió que su colección se exhibiera en el Museo de Bellas Artes de Boston, y en 2011 una selección de su colección de coches fue exhibida en París. Esto es todo lo que tenemos que decirles hoy acerca de Ralph Lauren. Les agradecemos muchísimo su atención y les recordamos darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire, y en el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Ralph Lauren.